Hola, ¿cómo están? Espero que todos súper bien, que ustedes se encuentren con mucha salud, sus familias están bien. Ya hoy es nuestro último día de este curso corto que quisimos compartir con ustedes. Esperamos que se hayan disfrutado las dos primeras clases y que también lo hagan el día de hoy. Quiero presentarles a Luis, que es mi modelo, que aparte es un fotógrafo increíble, trabaja en los medios audiovisuales. Y tiene su piel y su rostro perfecto para lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a trabajar con los productos que tanto les he mostrado y con los que tanto me han preguntado. Y que igual voy a aprovechar para mostrárselos acá. Voy a trabajar con las pinturas líquidas, corporales y faciales de caretas. Y con el producto que yo les comentaba que reemplaza las pintucaritas, que es el soft cream de Raquel. Ya ustedes saben dónde los pueden conseguir. De todos modos, si no vinieron a las clases anteriores, me pueden escribir ahí y yo les vuelvo a repetir. Y vamos a trabajar el día de hoy una calavera. Voy a aclarar que aunque solamente voy a utilizar dos tonalidades, ustedes pueden utilizar de la misma manera los productos con cualquier otra tonalidad. ¿Ok? Así que vamos a dar inicio. No sé si antes de empezar alguno tiene alguna duda, alguna inquietud. Algo que quiera saber de todos estos 3 días de la clase o algo que quiera de pronto que les enseñe el día de hoy, también estoy abierta a sus oídos. Profe, buenas tardes. Por lo menos hoy otra vez entré a la plataforma y aún no tengo ningún curso relacionado, entonces no sé qué si soy yo la del error o qué. No sabría decirte, pero vamos a hacer algo. Al final de la clase. Porque de todos modos, hoy voy a tratar de trabajar un solo lado del rostro para tener un tiempito para compartir, etc. Podemos revisar esa parte con el ingeniero, porque pues yo de esa parte tecnológica no tengo todavía mucho conocimiento, pero sí podemos, ya ahorita las personas que me están aquí apoyando, contactamos al ingeniero y hacemos algo al final de la clase para que puedan ingresar. De todos modos, van a tener toda la próxima semana para ingresar al aula, para ver los videos que les dejé ahí, para ver las grabaciones de las clases, para hacer la actividad. Inicialmente iba a ser hasta el lunes, porque yo sé que les había dicho, pero vamos a dejar abierto toda la semana. ¿Listo? Entonces ahí al final de la clase te resolvemos ese inconveniente, no te preocupes. Bien. Vamos a ver si hoy podemos colocar un poquito de música. Se puede, ahí, para no estar tan en silencio porque, y también para animarlos a ustedes. Listo. Me gusta la técnica que vamos a hacer hoy. Me confirman que me estén escuchando bien, por favor. Me gusta la técnica que vamos a hacer hoy porque les va a servir también para ahora Halloween, para octubre. Aunque no salga o si hacen algo en su casa, pueden recrearlo sin ningún problema. Voy a proceder a limpiar la piel del modelo. Ya saben que las manos deben estar completamente limpias. Voy a utilizar mis pomos de algodón, que ya saben que los consigo en Miniso, y vamos siempre a limpiar hacia afuera. Yo no hago mucha presión porque considero que esto es un momento como de relajación para tu cliente, para ti misma también o para ti mismo.
No tienes que hacer tanta presión, solo asegurarte de limpiar bien todas las partes del rostro. A diferencia de los otros días, hoy no voy a hidratar la piel con Neutrogena o con Nutrogena, porque quiero tener una piel mucho más seca para que se adhieran mejor los productos. Como estos son los pomitos de Nutrogena, de Miniso, perdón, que vienen por capas, yo retiro una capa y la que está limpia la utilizo para limpiar el área de los ojos, que es bien importante. A veces la dejamos olvidada, siempre hacia afuera. Vamos a tratar todo el tiempo de pasar movimientos largos y firmes y no de ir a topes porque a veces es incómodo para la persona. Mira arriba y no olvidemos la parte inferior. Explíqueme los ojos tan perfectos que tiene mi modelo. Claramente, yo no le voy a poner lentes de contacto porque ya tiene sus ojos claros, perfectos. Pero si ustedes quieren darle con un poquito más de dramatismo al maquillaje, pueden utilizar lentes de contacto claros o incluso blancos si los encuentran. ¿Listo? Voy a esperar un momentico que se seque mientras me pongo acá. El agua micelar, recuerden que para este tipo de maquillaje no la retiro. Y voy a sacar en mi paleta mezcladora la cantidad de este producto, el Bakel Soft Cream en el tono número 1, que es el blanco. Voy a sacar la poquita cantidad, pero luego si necesito más, es solo tomar más líquido. Como para no perder producto, entonces lo saco acá en mi paleta, la cantidad que voy a utilizar. Y voy a utilizar esta brocha que es de Montblanc. ¿Se acuerdan que se la recomendé dentro de las marcas colombianas? Esta no tiene referencia porque viene en un kit donde vienen varias brochas, pero es como una brocha kabuki redonda de cerdas naturales o de cerdas suaves, porque no necesariamente tiene que ser natural. Entonces, solamente voy a tomar el producto a la vez que lo voy a ir descargando en mi paleta. Y voy a empezar aplicándolo de esta forma. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que esto es un producto que tiene mucha pigmentación, demasiada? Entonces, con poquita cantidad, ustedes pueden lograr bastante. Así que les recomiendo que vayan poco a poco sacando el producto. Y si se dan cuenta, hago como toquecitos. De pronto, esta parte no va a ser tan cómoda para el usuario, o también, pues, depende de la delicadeza de ustedes. Porque si van a tener que ir haciendo toques sobre la piel para que se vaya difuminando todo el producto. Y lo vamos a poner por todo el rostro. El único área que voy a dejar medio libre es el área de los ojos, porque allí voy a colocar mi pintura negra. Y si coloco blanco allí, en un espacio donde voy a utilizar bastante negro, se me va a volver gris. Les hago la salvedad de que voy a utilizar bastante negro porque, por ejemplo, en la nariz también voy a utilizar negro, pero como es un espacio pequeño, puedo controlar más la pigmentación del producto. Y además, pues que si voy a poner todo esto negro, no es necesario que realice la aplicación del producto blanco ahí. Miren que todavía tengo full producto acá en mi paleta y ya estoy casi que terminando todo el rostro. Bueno, toda la mitad del rostro. Vamos a colocarlo también en los labios.
Ok, es importante que revisemos bien que el tono nos quede uniforme. Es decir, por ejemplo, yo aquí noté ahorita que había dejado más blanco, más pigmentación en esta zona, así que lo que hice fue difuminar un poco más para que no me quede un espacio más blanco que el otro. Dijeron si me están escuchando bien, no les interfiere la música. ¿Nos confirman si están recibiendo bien el audio, por favor? Sí. Gracias, Merlin. Arlen. ¿Les gusta el acabado del producto? Es súper bueno, de verdad que les digo que es de los mejores productos que he utilizado. Esas otras marcas por las que me preguntaban el otro día no dejan esa pigmentación. Además que, como les decía, esto no se cae ni con un aguacero el día de las carrozas en las fiestas de la independencia. Voy a terminar de difuminar un poquito más hacia adentro. Ahora, voy a aclarar que yo estoy haciendo la mitad del rostro por el tema del tiempo, porque si se han dado cuenta, todos estos días nos hemos demorado bastante. Pero la idea es que ustedes hagan todo el rostro. Me voy a asegurarme de colocar bien acá en los labios. Y miren que todavía tengo full producto acá. De pronto ustedes no lo notan tanto, pero todavía tengo relieve de producto. Y no tomé tanto. Ahora, voy a delinear con un lápiz las partes que voy a rellenar de negro. Lo voy a hacer como para que ustedes vean, porque la última clase hicimos el croquis antes de que ustedes ingresaran y pues claramente no pudieron observar. Pero hay personas que son full habilidosas con el tema de dibujar, entonces no necesitan hacer croquis. Miren que voy a limpiar de una vez la brocha, eso es bien importante porque esta pintura cuando se seca puede dañar la brocha. Entonces de una vez su alcohol isopropílico, la brocha y lo limpia en su wiper, en su toalla o lo que usted tenga ahí. ¿Qué dijeron ahí si les gustaba la pigmentación del producto no se gustaba? Los que han utilizado otros productos, ¿qué opinan? Entonces voy a utilizar un lápiz negro. Y voy a ir por debajo de la ceja. Voy a marcar como una linecita recta aquí, pero luego voy a subir. Y tengo que ir limpiando la punta del lápiz, porque ella se va poniendo blanca. Para esto les va a servir también mucho como conocer la estructura ósea del rostro, para que ustedes sepan más o menos cómo funciona y de qué manera deben dibujar los orificios con las estructuras de los huesos, que es lo que caracteriza mucho esta maquilla. Así. Eso. Voy a utilizar
blanco para bordear esa línea que hice. Y ahora con ese mismo lápiz voy a delinear la parte interna de los ojos, que realmente hoy honestamente se me escapó, pero yo siempre recomiendo que seas de las primeras cosas que hagas antes de colocar toda la parte blanca para que no tengas que dañarla. Me voy a colocar lápiz negro en toda la línea de agua. Y luego voy a sellar ahí con sombra negra. Yo voy a utilizar una sombra negra que es de esta paleta de Morphe en el tono Storm, pero ahí la sombra negra de Raquel también tiene muy buena pigmentación y la de Urban Decay. Y me han recomendado mucho la sombra negra de Yanbal, que honestamente no la he utilizado, entonces no sé qué tan buena es, pero ya va más de 5 personas que me las recomiendan, entonces debe ser bueno. Sello con polvos ahí, ya ustedes saben que siempre les recomiendo que cualquier producto cremoso debe ser sellado con un producto en polvo. Ahora voy a utilizar la pintura de caretas para rellenar la parte de los ojos. ¿Por qué voy a utilizar esta? Porque es una pintura que se seca mucho más rápido que la cremosa y voy a evitar así que se le vaya quebrando tanto a los párpados. Obviamente ella se va a craquelar un poco porque de todos modos es una pintura, pero tiene un poquito mejor acabado que la otra. Así que voy a utilizar otra brocha de monto. Es una brocha plana con una punta redonda. Y voy a empezar a aplicar el producto por todo el párpado. Vamos bien hasta ahí, ¿están viendo bien? No le he pedido en ningún momento a mi modelo que abra los ojos. Me aseguro de rellenar bien la línea de las pestañas. Para eso tengo que levantar. Paso por la parte inferior. Como estoy bordeando apenas, no me interesa que me abra los ojos. Puede ser incómodo con los ojos abiertos que estoy pasando el pincel por él. Ahora sí, le pido que mire hacia arriba. Y con un movimiento de arrastre voy a terminar de maquillar esta zona. ¿Ok? Ahora, al igual que en la parte interna, al igual que el anterior, voy a sellar con un poquito de sombra negra
sobre todo en las zonas donde abre y cierra su párpado. Pero ya esto está aquí completamente seco. Mira aquí. Ok, voy a continuar con la nariz. En la nariz también puedo utilizar lápiz negro, ahora voy a utilizar otro retráctil, pero porque la punta es un poquito más delgada. Este es un lápiz de Edible. Y voy a empezar trazando como dos líneas, que una va a ir más larga que la otra. En el centro de la nariz. Luego voy a bajar hacia los lados. En este caso voy a bajar hasta ahí porque como lo voy a dejar hasta la mitad, pero igual si de pronto usted quiere como dirigirse y solamente hacer la línea hasta acá para luego abrirla acá, no hay ningún problema porque todo esto va a ser maquillado. Y voy a llegar como hasta la mitad de la aleta de la nariz. Ahí ven bien. Porque el lápiz es muy claro, ahora que ya veo, saqué esto, lo va a ver más. Ok, entonces voy a empezar a rellenar esta parte. Estoy utilizando, bueno, esto les recomiendo mucho para maquillaje artístico. Este tipo de pinceles son pinceles para pintar normal, solamente que la cerda es bastante suave. Y de estos, pues tienes de todos los tamaños. Voy a pintar toda la parte de abajo. Este pedazo lo estoy haciendo con la pintura Soft Cream de Raquel, ¿ok? ¿Ya vieron? Porque ahorita me decían que lo veían. Esta parte daría un poco de cosquilla normalmente, pero es importante que también la rellene. Mi modelo es super top que se aguanta la cosquilla.
Y ahora lo que voy a hacer es alargar un poquito más las puntas, solo que más delgaditas. ¿Listo? No, ahora voy a utilizar un delineador líquido, voy a utilizar este de Sami. Y voy a calcular como donde termina la línea de las pestañas de él. Voy a hacer una línea negra. ¿Por qué lo hago con esto y de pronto no lo hago con otra pintura? Porque como yo le he sellado esa parte blanca, la otra pintura puede robarse mucho más rápido. En cambio, el delineador se seca rápido y corro menos riesgo de que él, si se mueve o algo así, se llegue a como a correr lo que estoy haciendo. Sin embargo, todo lo que estamos trabajando es solo el croquis del resultado final. Porque toda esta parte ahorita la vamos a difuminar, etc. Yo voy a marcar mi línea. Como tengo que apoyarme, pues obviamente, miren que se va corriendo porque aún no se ha secado todo. Y voy a sacar unas líneas. Una debajo de la otra. Cuando lleguemos acá, las vamos separando un poco. La idea es que voy a tener aproximadamente 8 líneas. ¿Listo? Ahora, voy a llevar todas estas líneas casi que hasta la nariz. Tiene que siempre darse cuenta que no tengan los dedos sucios para que puedan utilizarlos como apoyo. Estas las voy a dejar hasta aquí, pero las que están fuera de los labios las voy a llevar un poquito más abajo. Y con mi brocha difumino toda la zona blanca. Que pude haber dañado con las manos o con los dedos, etc. Vamos bien hasta ahí. Ahora con el mismo lápiz negro vamos a hacer el croquis de lo que vamos a trabajar de este lado del rostro, ¿ok? Se fue la imagen de este lado. Sí, algo pasó. Pero bueno. Listo, entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta? Vamos a empezar más o menos un poquito más abajo de esta salida que hicimos aquí. Miren que él aquí tiene como su punta. No sé cómo se llama esa. Cerquilla. Del cerquillo. Voy a subir un poquito más acá. Exacto. Él aquí tiene su punta del cerquillo. Vamos a ir como. Por donde está la punta del área de los ojos, un poquito más abajo. Entonces, es como si fuésemos a hacer una curva
Yo esta parte me tomo mi tiempo para hacerlo porque no nos podemos equivocar. ¿Listo? Entonces voy a bajar un poquito más al mismo tiempo que voy a subir aquí. Voy a pasar por su... Pero es que esto acá tiene otro nombre. Patilla. Eso. Por la patilla vulgarmente. Y voy a bajar como por el área donde está su barba. Y esta parte de aquí va a llegar paralelamente con la línea de los labios que hice inicialmente. ¿Veis? Les vamos a subir un poquito acá. Otra vez. Para hacer como una curva que finalmente se va a encontrar con la segunda línea de los dientes. Ya les había dicho en cierta ocasión que una persona que dibuje probablemente esto le va a quedar muchísimo mejor. Entonces, ahora voy a abrir acá como otra curva. Que voy a dejarla un poquito más a la primera línea. Listo, vamos bien hasta ahí. Ellos me están viendo, ¿cierto? Están viendo todo perfecto. Sí. Ok, ahora voy a sacar otra curva de esta parte de acá. Que llega casi que a la oreja. Me regreso aquí y esta curva va a ir por todo el borde de la mandíbula. ¿Ok? Toma un pantallazo de eso. Que tomen unas pantallas desde su... ¿No se puede? Ok. Voy a tomar ahora la misma pintura soft cream. Es esta, que ya les había mostrado, soft cream de Raquel. Saco la cantidad que voy a utilizar en mi paleta. Y voy a empezar a rellenar. Tienen que tener mucho cuidado acá en esta parte a la hora de rellenarla. Claramente mi modelo se va a tener que bañar muy bien porque todo esto lo vamos a llevar hacia adentro. Como difuminado. Voy a rellenar todo el borde externo. Cada vez que se les vaya acabando el producto, ustedes pueden ir tomando sin recargar la zona, porque después eso nunca les va a secar. Todo esto lo vamos a ir difuminando hacia abajo. Solamente que yo lo voy a terminar de difuminar al final de la clase.
Me gusta trabajar con pinceles pequeños como para poder tener un mejor control de lo que estoy realizando. Pero si de pronto ustedes por agilidad quieren utilizar un pincel mucho más grande, no hay problema. Lo importante es que cada persona o cada maquillador se sienta cómodo. Ahora voy a colocar el cilindro negro en la parte de adentro. De la oreja. Por favor, tampoco voy a adentrarlo muy profundamente, que después la persona no se vaya a poder limpiar. Y voy a pasar como unos brochazos, así que ahorita van a ver con qué se van a mezclar. ¿Listo? Voy a rellenar ahora toda esta parte de acá. Se lo voy a llevar hasta mi primera línea. Creo que me paralice. Vamos a ver. Siempre tengan en cuenta que esta parte que yo estoy maquillando aquí es precisamente la profundidad de su estructura ósea. Eso es importante a la hora de maquillar a alguien. O sea, cuando nosotros vemos la calavera de una persona, esa es la parte donde hay una profundidad, como para que les quede más armónico dependiendo al, dependiendo de la persona a la que ustedes estén maquillando. Me he hecho entender hasta aquí. Vamos bien. Marlimero, sí. Gracias, Marlimero. Voy a maquillar un poquito acá esta línea, que no me quede tan recta, sino más bien que tenga como, ya ahí se ve diferente, que no quede tan recta. Y ahora voy a tomar mi pintura de caretas. Voy a trabajar con otro pincel con el que ya había trabajado el blanco. Y
mira lo que voy a hacer. Voy a dejar la pintura un momentico ahí para que se me vaya secando un poco, porque recuerden que esa es más líquida que la anterior. Así que... con ella también. Ah, bueno. Entonces, lo que voy a hacer ahora es que voy a difuminar todas estas líneas. Estoy haciéndolo con un pincel súper delgado. No, no utilicen un pincel tan grueso, porque después no se les va a difuminar bien. Me cuentan si alcanzan a ver el difuminado. Voy a aclarar que la brocha no tiene absolutamente nada. La brocha estaba completamente limpia. ¿Listo? Voy a marcar un poquito más. Buenas tardes, señora Carmen. Y ahora sí voy a tomar mi pintura blanca de caretas. Espérense que creo que tengo un pincel muy grande. Voy a empezar a darle más como luz a esos espacios. Difumino hacia abajo. Y lo mismo voy a hacer por la parte de arriba. ¿Por qué lo hago con dos productos diferentes? Porque si lo hago con el mismo, no se me va a notar más claridad, sino que se me va a mezclar con el producto anterior.
los dientes o las raíces de los dientes normalmente son como unos cubos hacia arriba. Entonces yo voy a hacer con la misma brocha con la que estaba difuminando las linecitas, voy a hacer esos cubos hacia arriba. Son líneas súper sutiles. Si se logra ver ahí, sí. Vamos bien, ¿están viendo todo bien? Ahora voy a tomar sombra negra. Sombra negra. Ya, voy a poner el otro. Voy a trazar unas líneas aquí. Señora Carmen pregunta, ¿podría decirme qué producto utilizó para el tono negro? Ya les digo, les había mostrado que he utilizado este de Caretas, la pintura corporal negra de Caretas, y también estoy usando el soft cream de Raquel. ¿Ok? La pintura líquida, más que todo, la utilicé para el área de los párpados, que se sella y se fija mucho más. Y la otra la he utilizado para estas zonas en las que necesito difuminar mejor. Y que no se me seque tan rápido. Yo estoy como bordeando aquí esto. Y voy a empezar a difuminar. Lo estoy haciendo con un pincel de difuminar que no tiene nada de producto. Se me va volviendo gris porque es sombra negra en el espacio que tiene blanco, pues claramente se va convirtiendo gris y de eso se trata, de que hayan difuminado en esa zona. Voy marcando mucho más las orillas. Al mismo tiempo que voy difuminando.
Como bordeando precisamente lo que ya habíamos hecho con anterioridad. Esta parte ahorita ya la realidad. Sí, está. Hay que acomodar la cámara, ¿no? Okay. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿O vamos bien? No hay preguntas en el chat, seguimos todo bien. Frank Villegas, gracias, dice, se ve genial. Gracias. Mi recomendación siempre es como perderle el miedo al negro, porque a veces eso es lo que nos frena. Perdonen que esté tan callada hoy, pero estamos aquí concentrados. Yo creo que podemos ver bien la técnica. Difuminar, difuminar, difuminar. Recuerden que el pincel que estoy utilizando para difuminar no tiene nada de producto. Lo único que voy a hacer aquí es emparejar. Al igual que en todos los bordes. Y voy a difuminar las esquinas. Listo, vamos a marcar ahora unas líneas que también las vamos a marcar
con nuestro delineador de Sami. Estoy tapándole, como están viendo. Y ahora con sombra negra. Voy a marcar el temporal. Entonces, por ejemplo, yo sé, hice el temporal ahí porque precisamente ahí es donde está su profundidad. La profundidad del rostro de él. Voy a marcar más la entrada, que se me vea más oscuro que el resto del temporal. Y lo voy a difuminar los bordes. Hoy están como muy callados, no me han preguntado mucho. ¿Será que les pasará algo, profesor? Vamos aquí, voy a unir un poquito el temporal, la línea anterior. Y ahora voy a crear otra línea que va hacia el próximo diente. Para terminar de armar la estructura ósea de esa zona. Voy a ponerle un poquito de mi pintura de Raquel, negra, el soft cream.
que quiero que se marque un poquito más fuerte acá. Y listo, ahí tengo una mejor profundidad. Toda esta parte la estoy haciendo con sombra. Voy a difuminar un poquito hacia adentro. ¿Estoy capaz? No. ¿Qué tal? Voy a tomar este pincel súper delgadito con un poquito de mi pintura base corporal de caretas. Y voy a repasar algunos bordes para lograr que se me vea un poco más blanco. Solo voy a hacerlo en algunas zonas. ¿Cómo sé qué zonas voy a hacer? Las que considere que de pronto se oscurecieron demasiado con el difuminado. Tienen que estar súper pendientes que el pincel que vayan a utilizar no tenga pelitos abiertos para que no le vaya a dañar el maquillaje. ¿Me preguntan algo? ¿Me para arriba? Voy a sacar una lagrimita que se le salió a mi modelo. Miren que la pintura no se retira. La lágrima la lleva hasta acá y no se le ha retirado nada. Agrandé un poquito más aquí. Sí.
Llorando. Cuando de pronto la que ya que me hace. ¿Les va gustando cómo va quedando? Cuéntenme. Si están ahí. Pueden abrir sus micrófonos y hacer sus comentarios y preguntas. Nadie nos dice que es súper, sí. Voy haciendo mis líneas ahí que les van dando un poquito más de dimensión al maquillaje. Solo esta parte de aquí, el borde no me quedó tan oscuro y lo quiero más oscuro, solo el borde. Con sombra negra voy a dar la dimensión de la nariz, de donde queda hasta ahí que y voy arrastrando hacia adentro. Ahora voy a utilizar una brocha lengua de gato con mi soft cream de Raquel. Y voy a arrastrar hacia abajo.
puede llevar acá. Esta parte es bien importante porque eso le puede quitar realismo al personaje. Yo no lo voy a llevar hasta el cabello porque después Luis va a pasar toda la noche quitándose esto, pero... Este producto se difumina súper bien, como si fuese una base. Y voy a pasar mi brocha por aquí. Y eso mismo que estoy haciendo con ese negro, voy a hacerlo con el soft cream blanco por encima. Se va convirtiendo como si fuese un gris. Voy a dejarlo ver unas partes más claras. Y otras partes más negras. Voy a resaltar la parte del hueso de la ceja. Colocando un blanco más puro allí. Más puro porque lo estoy aplicando con brocha. Y claramente va a quedar mucho más blanco que el que coloqué primero, que lo hice difuminando con la brocha para base. Ahora voy a utilizar este polvo, que es el polvo de RCMA, el original. También lo voy a sacar en mi paleta mezcladora. Es de los polvos más blancos que hay en el mercado. Por eso me gusta utilizarlo para eso. Y voy a utilizar la brocha que he estado utilizando en estos días, que utilizo para el iluminador, para sellar algunas zonas. Recuerden siempre sacudir el exceso. Esto es lo que les va a ayudar, es que de pronto si él se agarra o algo así, no se le ruede tan rápido. Voy a retocar un poquito la parte negra. Se me ensució de polvo. Sí.
sacudiendo algunas partículas. ¿Vamos bien hasta ahí? No, me equivoqué de ojo. Pensé que era mi ojo izquierdo. Como estoy viendo la pantalla. Pero no me rodea nada, solo la calidad del maquillaje. Voy a utilizar un aplicador desechable. Ya una vez lo pongo acá adentro, no lo puedo utilizar más. Mira abajo. Y voy a maquillar sus pestañas con su ojito cerrado, para que no le moleste. Si ustedes quisieran, pueden agregar purpurina o glitter negro, por ejemplo, en la zona de los ojos, de la nariz, como para darle un poco más de luz. Sobre todo si están maquillando mujeres. Es importante hacer esta parte para que no le queden espacios blancos en los ojos. Bien puesto ahí. Bota inmediatamente eso. Vamos a colocar, vas difuminando hasta que vaya desapareciendo la tonalidad. Ahí ya estamos bien. Ahora, voy a difuminar hacia el lado, que no tiene nada. Ustedes también lo pueden hacer con una de estas esponjas a toques. Vamos a evitar, de cierta manera, arrastrar mucho el producto. Y cuando ya hayamos difuminado, yo voy a tomar un paño húmedo.
Fine, lo voy a limpiar de forma asimétrica. Si se dan cuenta, van como unas curvitas. Voy a tomar ahora sí mi hidratante, el hidratante que les estaba mostrando todos estos días, igual de Nutrógena. Voy a presionar solo un poco para que el hidratante se absorba rápidamente. Voy a utilizar un tono de base, ya ustedes saben que siempre utilizo un tono de base que sea un tono más oscuro al tono de la piel. Si se dan cuenta, mi modelo tiene una pigmentación o un subtono más amarillo, que es rosado, así que lo que voy a hacer es que voy a utilizar mi base de Maybelline en el tono 310 con una gotica de la base de L'Oreal Too Much, y este es en el tono 6C6. Esta base es una base un poquito más hidratante, me encanta para las pieles que son secas, para pieles que tienen muchas líneas de expresión, pero le va a dar como esa moliencia que necesito porque no quiero que la piel le quede completamente mate, sino que tenga un poquito más de luz. Entonces utilizo estos dos. Mezclado. ¿Quién tiene preguntas por ahí? Si bien ahí conectados, denme un segundo que voy a limpiar mi paleta mezcladora. Aprovecho este momento, levántese, estire las piernas, haga una pausa activa mientras limpio mi paleta acá. El modelo se puede dejar. Listo.
No voy a utilizar tanta cantidad. Voy a utilizar súper poquito. Porque no quiero dejar la piel cargada. Y la voy a aplicar con esta brocha que tuvo fibra. Esta brocha me permite tener un mejor difuminado. Esta es de Atenea, es la referencia E5 de Atenea. Y es redondita. Mezclo los tonos y miren que inmediatamente yo puedo ver que es un tono muy similar al tono de su piel. Se voy a aplicar solo una poquita cantidad y voy a difuminar bastante. No voy aplicando por toda la cara y después que voy a difuminar. No, sino que el poquito que apliqué lo difumino en todo el rostro. Recuerden siempre tratar de utilizar un tono de base más oscuro y no un tono de base más claro. Para fotografías del evento y todo lo demás, es súper importante que el tono de la base no sea más claro, sino uno o dos tonos más oscuros. Nunca se le olvide maquillar esta parte. Ahí en la cámara se ve más amarillo de lo que realmente es. Y con la misma base voy a colocar en la parte de las ojeras. Casi nunca utilizo en hombres correctores más claros. Casi nunca los utilizo porque después o sea, en ellos se ve como más al estilo drag que el estilo natural que queremos manejar acá. Entonces yo, es mi técnica, pues de pronto ya ustedes son maquilladoras, pueden conocer otras formas de hacerlo, todas son válidas, pero yo particularmente para un acabado más natural prefiero hacerlo con la misma base. Voy a pasar una capa de polvos compactos de Smart número 1 en estas zonas. Solo en la zona central, en la parte de los párpados. Mira aquí. Y aquí se dio con mi esponja porosa. Voy a poner un poco de iluminador blanco, solo para darle luz al rostro y para que me contraste un poco con los lados blancos que tiene acá. Yo no sé por qué la cámara se está viendo amarilla. Y voy a utilizar la paleta de contornos de Sami para contornear ese rostro sobre su estructura ósea. Barbie Melo nos pregunta,
¿con qué producto se retira este maquillaje? Bueno, yo siempre recomiendo primero que te limpies con paños húmedos y con este desmaquillante que es Dual. Es un desmaquillante que tiene una fase acuosa y una fase aceitosa. Y tú las mezclas con el paño húmedo desmaquillante. Le pones esto y te retiras fácil. Y luego con cualquier desmaquillador líquido que tengas. Puedo utilizar las tonalidades más oscuras. Y voy a ir sobre su estructura ósea. Llevándolo al mismo nivel en el que hice la zona textelar. Temporales, doy la profundidad que vi del otro lado también. Ahorita vamos a difuminar todo eso. Estamos dándole el contorno al rostro. Luego voy a pasar mi capa de polvos compactos en esta zona. Si sigue como se ve ese amarillo ahí. ¿Cómo? Se ve bien amarillo. Me encanta ver la otra cámara. Esta es la luz. No sé, es la temperatura de la cámara. Porque el lado es súper amarillo. Y todo esto bien, no le ve. Voy a utilizar mi mismo soft cream de Raquel. Para maquillar el área de los labios.
También dejamos los labios un poquito asimétricos. Voy a tomar otro aplicador desechable limpio. Voy a pasar con mucho cuidado sobre la ceja. Maquillo las pestañas. Ahora Luis tiene unas pestañas que quisiera yo tener, pero si ustedes tienen personas que no tienen tanta pestaña, pueden intentar maquillarlo con el ojo un poquito abierto mirando hacia abajo para que no le vaya a ensuciar la parte inferior. Voy a tomar sombra negra. Mira arriba. Voy a delinear toda la parte inferior del ojo. Me permito que descanse, puede cerrar los ojos, darle vueltas para que no le moleste. Y voy difuminando un poco hacia afuera. Que quede como regado. Que no sea uniforme. Bueno, me gustaría saber si hasta ahí tienen alguna pregunta, si les gustó, si no les gustó. A eso le pueden agregar un montón de cosas más, si quisieran. Pero quizás es como esta técnica que creo que es más fácil para las personas que están ahí, que me decían durante todas estas clases que apenas están iniciando. Así que... Muy bonito, dice Marlene Melo Portillo. Muy bien, dice el señor Efraín Villegas. Si le quieren tomar ahí una foto, un screenshot a la pantalla para cuando ya ustedes lo vayan a recrear en sus casas. Bueno, espero ahora sí que les haya gustado y como les había dicho al inicio, vamos a tomar este tiempo para dudas, preguntas o inquietudes que tengan, cosas que quieran saber, que de pronto yo no haya explicado durante estos 3 días. Nos dice Grace Arrieta, quedó espectacular. Nos dice Jessica Paola, excelente. Nos dice Hilary Vélez, súper bonito. Nos dice Edison Giovanni, excelente. Nos dice Carmen Jaramillo, espectacular, muy surrealista, bello. Linda nos hace una pregunta. ¿Hay que hacer solo ese lado? No. ¿Toda la cara? Pueden hacer todo el rostro si quieren.
Pueden hacerlo todo completo, no hay ningún problema. Nadia Montes, excelente, espectacular, Dani. Rubí Beleño, excelente. Gracias. Bueno, dudas, inquietudes, cosas que quieran saber. Ya le tomaron foto a mi modelo. El screenshot, por si no se las alcanza a subir hoy a la plataforma. Dice Hilary, tiene un problema técnico, la plataforma no le deja acceder. Carmen nos dice, a mí me preocupa cómo enviar la actividad, si no tengo todos los materiales, pero bueno, haré lo posible. ¿Se puede cambiar el diseño de algunas de las tres actividades? Sí, sí lo pueden hacer, lo importante es ver su trabajo y lo que hayan aprendido. De hecho, para eso era que quería el último tiempo ahora, y es para que de pronto puedan abrir sus micrófonos y puedan contarnos un poquito acerca de su experiencia durante esos 3 días. Traté de hacer cosas que fueran fáciles, que no fueran tan complicadas, para que fuera más cómodo para ustedes también recrearlas y pues obviamente que pudieran tener todos los materiales, que pudieran tener como más que todo la técnica, no tanto el modelo, sino la técnica de poder difuminar, de dividir, de dibujar en el rostro, etc. Y tratar de hacerlo con 3 personajes que son bastante utilizados. Entonces me gustaría que pudieran abrir sus micrófonos, ojalá fueran todos los que están ahí, mientras mi modelo va y camina un momentito, pero también porque realmente quiero escucharlos y saber qué les pareció el taller y su experiencia durante estos 3 días. Entonces, la persona que quiera empezar. Para ir respondiendo inquietudes, Hilary Belli y Greja Rieta. El ingeniero se estará vía email comunicando para solucionar los problemas de acceso y por eso se va a ampliar el plazo para subir las actividades que inicialmente estaban hasta el 28, se les va a extender por unos 3 días. Efraín, ¿dónde puede mandar los trabajos realizados por nosotros? En la plataforma hay un link que dice actividades
y ahí van a poder enviar absolutamente todas las fotografías. De todos modos, yo les comenté el otro día que si ustedes han hecho sus actividades, lo que pueden hacer también es subirlas a sus redes sociales y poder etiquetar a la página del IPCC y a la universidad para poderlos ver. Siempre reposteamos todos sus etiquetas, sus trabajos, y allí yo voy a poder estar mirando lo que la mayoría de ustedes hagan. Bueno, entonces vamos a empezar a contar sus experiencias. No sé quién es la primera persona que está ahí. Si pueden abrir también sus cámaras para verlos, conocerlos, sería estupendo. No todos al tiempo. Cuidado, no les entiendo nada como todos están hablando en tiempo. Mentiras. ¿Podrían enviar un correo con las indicaciones que dieron ayer del paso a paso para ingreso a la plataforma, por favor? Sí, señores, el ingeniero les va a enviar las instrucciones nuevamente con el paso a paso. Y de un plazo prudente para que puedan cumplir con las actividades. Así es. Listo, vamos a empezar. Alguien que abra su micrófono, por favor, y nos cuente su experiencia. No escribe. Señora Carmen, ¿nos quiere contar algo? Jaramillo Espino. Para mí esto es algo bastante nuevo porque nunca he trabajado con maquillaje como ha trabajado las profesoras. Lo mío es un poquito más burdo, yo trabajo un poquito el maquillaje, pero con estas pastas que usan los mimos. Entonces, es totalmente nuevo, pero qué rico entrar en esta nueva era para mí. Y bueno, voy a hacer lo posible, profe, de mandarle algo digno de la enseñanza que usted nos ha transmitido. Respetarle esa dedicación y disponibilidad que ustedes tuvieron con nosotros. Haré lo posible. Menos mal que nos dieron un placito, que creo que se va hasta el miércoles o hasta el jueves. ¿Se va hasta cuándo el plazo? ¿Sí me están escuchando? Sí, qué pena, teníamos el micrófono apagado. Ok. Hasta el viernes, van a tener una semana para hacer todo. Entonces eso ya me da tranquilidad porque yo había hablado con mi hija para a ver si podemos comprar algunos materiales. De igual forma nos quedan aquí en casa porque a mí me gusta esto del maquillaje. Yo trabajo con mi disfraz colectivo de mis tortugas marinas y también sería bonito un día maquillarme de una forma mucho más profesional que como lo vengo haciendo. Esto es como disponibilidad, esto se lleva en el corazón como el que canta, como el que baila. No por casualidad uno llega a un espacio, no por casualidad uno entra a una puerta. Pueden haber 10 puertas abiertas, pero uno escoge una. Y bueno, yo abrí esta puerta, entré y aquí me quedé. Entonces, la verdad, profe, muchísimas gracias, me siento complacida. También estoy haciendo el curso de las estrategias innovadoras. Entonces son dos compromisos grandes que tengo con la corporación Rafael Núñez y bueno, con el IPCC, muy agradecida porque siempre está abriendo estos espacios para el pueblo en general. La publicación estuvo para muchos y pues estamos los llamados. Yo quiero saludar a todos los que están haciendo parte de este evento y bueno, que sigan abriéndonos puertas para nosotros seguir entrando. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, señora Carmen. De verdad que para nosotros es un placer tenerla, poderla escuchar ese testimonio tan lindo que nos está contando.
Y espero también conocer su trabajo, no, aunque usted le diga burdo, seguramente es un arte súper lindo el que hace. Así que si también nos puede compartir o me puede compartir de esas imágenes de su trabajo, también sería muy agradable para mí. Muchísimas gracias por sus palabras. Posteriormente le haré llegar algo de lo que hice en un tiempo pasado. Y también gracias, lo esperaré. Bella, yo me refiero porque usted con esa delicadeza, con ese pincel, cómo logra cada cosita, cada detalle, convierte la piel en un lienzo y en su pintura la obra de arte de ese lienzo. Entonces, por eso yo decía, esto es algo que está en mi corazón, es algo... que yo digo que a veces ni siquiera se enseña, esto es como una sensibilidad y una susceptibilidad, es más que todo la palabra, ante un arte que tiene mucho respeto y que es poco valorado, porque alguien va a pagar o va a cobrar X por un maquillaje como el que usted nos ha mostrado y que da, ay no, qué poco plata, y no entienden que no es todo el mundo que tiene ese talento, es como el cirujano. No cualquiera puede hacer una cirugía. Esto es algo así parecido, muy digno, muy dignificante, muy gratificante. Y yo les extiendo de verdad de corazón las gracias por haberme permitido este espacio y gracias por permitirme la palabra. Gracias a ustedes, señora Carmen. Me llena mucho nuestros corazones sus palabras. Así que muchísimas, muchísimas gracias. ¿Quién más le gustaría compartir algo? No sé quién está por ahí. Marimelo, que por ejemplo, Mari me preguntó muchas cosas. No sé si está ahí conectada, pero la escuchaba cada rato preguntando. Me gustaría saber cómo le pareció la experiencia del señor Edson también. Hilary, veo por allí. Si nos pueden contar un poquito, no les dé pena, es sábado, así que vamos a activarnos todos, no les dé pena hablar, queremos escucharlos, por fin. Fue para mí una experiencia muy gratificante. Creo que tenía tiempo, que años, que no estaba en una clase como tal de maquillaje. Estudié en la Rafael Núñez y por cosas de la vida me tocó retirarme del programa de estética y cosmetología, pero me encantó su clase y siempre tuve la oportunidad de dar clases con usted en la Rafael Núñez y siempre me ha encantado su trabajo. Ay, muchas gracias, Marley. Qué alegría verte. Gracias por dejarnos verte. Y qué alegría escucharte también. Muchísimas gracias. Vamos con el señor Edson. Quiero escuchar al señor Edson. ¿Será que no nos escucha? Sí, sí, no. Encendido el micrófono. Nos están escuchando bien. Bueno, entonces, si nadie más quiere hablar, quiero invitar a la doctora Luz Elena, que está acá de Educación Continuada, para que pueda compartir con ustedes unas palabras de despedida, por decirlo así, de este taller. Y bueno, no escuché a todos, pero espero que todos hayan aprendido a hacer una cosita pequeñita y que les ayude en su crecimiento como personas, como profesionales, y en el área en el que cada uno de ustedes se desempeña. Muchas gracias por habernos acompañado durante estas clases, durante estas horas que duramos estos días, y espero encontrarlos algún día en el camino y poder conocer el trabajo de ustedes y
poder contar con su experiencia también en algún momento. Así que vamos a darle paso a la doctora Luz Helena, que está por ahí. De pronto, sí, ahí de pronto se salió. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, positivo, adelante. Bueno, no, en todo el proceso. La persona, pues, que se le fue el agua. Ya. Estoy completamente. Tiene problemas de... Parece que tiene problemas de conexión con el internet porque se salió. Pero bueno, entonces no sé las palabras del decano. Bueno, yo lo estoy acompañando aquí detrás de cámara, pero quiero reiterarles que estos son espacios que hemos creado en alianza con el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena, que ha facilitado que podamos abrir esta oferta de cursos, talleres, seminarios, precisamente para estimular las artes y la cultura en Cartagena en tiempos de post-COVID. Quiero informarles que en el portal web de la institución, www.cur.edu.co, van a encontrar otra oferta de próximos cursos y seminarios en los cuales también podrán participar. Entre ellos un curso de resiliencia cultural y uno sobre ecosistemas de innovación y creatividad que estarán próximos a abrir inscripciones. Estos cursos y talleres pueden complementar el que ustedes acaban de realizar o el que están realizando sobre maquillaje artístico, porque todos giran alrededor de el fomento de las artes, la cultura y el patrimonio inmaterial de la ciudad de Cartagena. Ha sido un placer para nosotros haberlo tenido durante estos 3 días. La señora Carmen dijo muy cierto, algo muy cierto, esta es una convocatoria que estuvo abierta para toda la ciudadanía y quienes lo han aprovechado han sido ustedes, así que ustedes serán pues las personas que serán directamente beneficiarias de, estos espacios, que lo hacemos con un gran espíritu de cultura, de colaboración con la ciudad, de sinergia, para que entre todos podamos crear algunas redes de fomento de nuestra actividad. Por eso es importante cuando la profesora Daniela les preguntaba a qué se dedicaban, que hablaran sobre sus proyectos, para que entre todos nos conozcamos y sepamos qué estábamos haciendo, a qué nos dedicamos, cuáles son nuestros emprendimientos culturales, artísticos, y que al conocerlos podamos también apoyarlos. Siempre encuentren en la corporación un aliado para sus proyectos. Aquí estaremos siempre con las puertas abiertas para todos. Muchas gracias. Bueno, si no es más, nos despedimos. Esperamos que ahí estoy viendo a la señora Carmen. Esperamos que tengan un fin de semana espectacular. Que tengan una feliz noche. Y que se guarden con mucha salud ustedes y toda su familia. Un placer conocerlos y esperamos verlos pronto. Chao, la señora Carmen, me encanta ella.